ti, mi prometida. Acompañadme, el rey os espera. Como los zorros de Fenmore. ¿No son nuestros rivales? Sí, pero la unidad es el lema. Todos unidos. Ah, diviértete. Vosotras tampoco estáis mal. ¡Lilin! Te olvidaste la comida, nube de mi cielo. Pechuga de pollo con verduras, bulgogi y kimchi. Gracias, mamá. ¡Hala! Estudiad la lección. ¿Lilin? ¿Como el timbre del teléfono? Oh, ¿entonces comunicarás mucho? Con todas las tiendas coreanas que hay, porque mi padre entró en esa. Vuestros trabajos de los juicios de las brujas de Salem. Siento comunicaros que Eden ha sido la única que ha sacado un 10. ¡Jo, qué injusticia! Porque ella es la única que estuvo allí. Su directora Bernard. Oh, señorita Spencer, buen trabajo el de esta mañana. Usted sí que sabe jalear a las masas. Con lo guapa que es usted, seguro que también las jaleaba de maravilla cuando era capitana. ¿Yo? Uy, no. Yo era una chica corriente que tocaba la tumba. ¿Y qué tumba? En la banda. Bueno, entonces podrá firmarnos unos pases para que seguimos unos pasos nuevos. Oye, Jessica, no sé si debo consentir. Imagínese lo bien que quedará ese trofeo en su oficina. Oh, me puede. Girls, 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 girls
también presa. ¡Eres una zampabollos! April, con esto te sale celulitis. La pécora, chicas. Bianca. ¡Jessica, te veo genial! ¿Estás haciendo régimen o estás dando vueltas con las golfas? Bueno, Bianca, tú también estás ideal. ¿Comes menos o es que vomitas más? Vomita más. Suerte para el concurso de animadoras. Gracias. Un beso. Senegalés tallado en fina madera que se usa en rituales de fertilidad. Sí. Oh. Ah, y ahí puedes guardar la María. Ah. Fíjate en esto. Oh, sí, es preciosa. Es una maqueta de la cárcel de Robben Island en la que Nelson Mandela pasó 27 años. Antes de la abolición de la apartheid, claro. Sí, pero salió con buen rollo y con ganas de ayudar. Llegó a ser presidente de Sudáfrica después de eso, cuando lo soltaron. Sí. 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 Hay mucha gente que no lo sabe, pero la María se puede guardar aquí. Es genial. Sí. Bueno, si tenéis alguna pregunta, estaré durmiendo ahí atrás. Buen rollo. Vale, gracias. La parte trasera está por ahí. Perdonad. Con estos objetos me siento orgullosa de ser afroamericana. ¡Lilin! ¿Has pasado delante de uñas locas sin saludarme? Hola, mamá. ¡Adiós, chicas! ¡Perlas falsas! Dios mío, fijaos en estos pendientes. Con ellos todas las chicas van a envidiarme. Aunque sin ellos también me envidian. Disculpe, ¿cuánto cuestan? No se venden. Son una pieza de artesanía. Oh. Thank you.
$8. Es una gasolinera. Hoy en día todos pagan con tarjeta. Sírvete unos nachos. Del capo. Es un trabajo muy difícil. Salario mínimo para el mayor fracasado. Muy bueno. Atentas. ¿Ha hecho el idiota de Cábano? A ver, ven aquí. Ese niño es un golfo, ¿sabes?
Le voy a dar una lección un día de estos. Ya está. ¿Mejor? ¿Te has pintado los labios? Tienes que venir a esquiar conmigo. Tontín, Billy, tontín. ¿Cuántas veces te he dicho que no voy a acostarme contigo? No. Tomaremos chocolate, jugaremos con mi hermano. Tú llámalo como prefieras, pero no voy a acostarme contigo. Billy, escucha. Ya sabes lo importante que es para mí y espero que ese momento tan especial sea perfecto para los dos. Yo no tengo prisa, te lo aseguro. Gracias, Billy. Si cambias de opinión, podemos ir en mi coche. Te esperaré por detrás. ¿Por delante, por detrás? Te repito que no. Adiós, Billy. Cuento de hadas. Tú y Billy sois como un rollo Disney. Pero hay días que paso miedo. Es que no sé lo que pasaría si todo no fuese perfecto. Me encanta que seas mi mejor amiga. Nos vemos. Vale. Adiós. Chao. ¿Ah?
Sí, mamá. Hay un bicho. Ah. Es un bicho asqueroso y enorme. Comiéndote la tarta de mi jefe. Había dicho que podía. No tienes ni idea. ¿Cómo sabes mi nombre? Escúchame. Soy Jessica. Estoy aquí dentro. ¿Qué has hecho con ella? No sé qué ha pasado. Me he despertado. Así. ¿Y qué te tengo dicho de estas cosas? ¡Te saldrá celulitis! ¡Cómo me toques, mi tío Spoli! Tienes que creerme. ¡Te lo advierto! Por favor, soy Jessica. Ah!
escuecen los ojos. No puedo respirar. Me he levantado siendo un hombre. Este es el peor día con diferencia de mi vida. ¡April! ¿Te acuerdas de que en segundo curso te viniste de Arkansas a vivir aquí? Y te tiraban piedras las chicas. Porque tenías un acento raro. Y los palitos de color marrón. Yo era tu única amiga. Te regalé ese colgante cuando tu abuela cayó pala. Dijiste. Seríamos amigas para siempre. Los tíos son rastreros. No enganchan mi interés. Dicen todo y hacen todo por echarte un béisbol. Béisbol, se cree un conquistador. Si le das algún cuartel, cualquiera ya es mejor. Joroba a los chicos, a un son de Neandertal. Lo único que quieren de ti es meter hasta el final. Broncas, peines, penas y demás, nada les preocupa, salvo un par de buenas setas prietas que al compás del rulo bailen ya. Todos por igual, garrulos, por eso no son nada. Vete a mi casa y espérame en mi cuarto. No te preocupes, encontraremos una solución. Estar así dos días. Llena de pelos. En mi nariz, en mis oídos, en mi pecho.
Me da miedo mirarme abajo. ¡Soy un anuncio de pelos! Espera, a lo mejor puedo echarte una mano. A ver. Aquí. Ya está. Sí. Ahora esto. ¿Lista? Uh-huh. No te muevas. ¿Qué? ¿En serio tienes pelo? April. ¿Me lo enseñas? ¿Se puede saber qué te pasa? Es que no te das cuenta de la gravedad del asunto. Tienes razón. Tienes razón, lo siento. Lo siento. Enséñamelo. Pero, ¿tú de qué vas, tía? ¿Qué? No todos los días le sale pene a tu mejor amiga. ¿Quieres verlo? Vale, venga. A ver si te callas. ¡Qué bonito! Bueno, verás. Solo he visto un par de ellos, pero el tuyo es de los 5 mejores. ¿Cuántos has visto? 5. Sin contar el de mi hermano. Eres una golfa guapa. ¡La madre que me tocó! Estoy muy preocupada por April. Últimamente hace cosas raras. ¿Se droga? No, no. Creo que la causa es su desarrollo hormonal. Se ha comido 6 bocadillos de mantequilla y mermelada. Y después un paquete de helados. ¿Y qué me dices de esto? Es el jabón de April. Bueno, ¿qué dices? Que tienes demasiado tiempo libre. Ya. Pesada. ¿Diga? Oye, ¿quién eres? Debí acostarme contigo cuando tuve oportunidad, oh. ¿Padre Mulcahy? Soy guapa. En tu interior, sí. Chicas, Jessica tiene un problema. ¿Que solo le vamos a esperar una hora esta vez? Acordaos de la excursión al parque de atracciones. Se pasó tanto tiempo en el baño que perdimos el autobús. Y nuestros padres condujeron 3 horas para recogernos. Me vino la menstruación, ¿vale? ¡Oh! 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 ¡Oh!
y ahora que todas lo habéis visto, ¿pensamos en cómo voy a recuperar mi vida? Eso te va a restar votos para que te elijan reina del país. ¡Sí! Venga, chicas, seamos serias. Ya vale de polladas. ¡Tías! Tengo el concurso de animadoras. El baile. No entro en la ropa. Y me estoy quedando calva. ¿Cómo iré al instituto? Tiene razón. A ver, pensemos. ¿Cuál ha podido ser la causa? A lo mejor no ha sido un accidente. Seguramente es una maldición de alguien que le odia. ¡Sí! ¿De qué estáis hablando? ¿Nadie me odia? Oye, Jess, como eres una chica tan bonita y perfecta, uh-huh, hay personas que pueden malinterpretar los comentarios crueles y dañinos que tú les dices. Aunque yo los encuentro graciosos, pero mucha gente es rencorosa y no olvida las humillaciones a las que tú les sometes. O sea, ¿muchos creen que soy perfecta? Jessie, hagamos una lista de las personas que te odian. ¿Sabéis cómo acabaremos antes? Apuntando a las que no odian a Jessica. Demasiado. La verdad es que sí. ¿Has soñado algo muy especial? Pues no, nada. ¿Segura? ¿Por qué? ¡Ay, madre! ¡Mi primera erección! ¿El jardinero al que llamé? Sí. Tengo el césped hecho un asco. Mi hija ya no lo cuida. Ya sabes cómo son las adolescentes. Sí, sí. Estos jovenzuelos. Perdona, Richie Spencer. Taquito. Taquito. El cortacésped y la bolsa de abono. ¡Manos a la obra, manito! ¡Mi
gracias, pero no tengo edad para beber alcohol. Ya. ¿Cuál es la edad para beber en México? ¿40? Venga, siéntate. Ya terminarás luego. Es cerveza sin alcohol. He tenido que cortarme por el flotador. Y también con el picante por culpa del culo. Estamos entre hombres, manito. Cuate, qué tomate. ¿Te gusta el coche? Es de mi hija. Bonito, ¿eh? Rojo se vería más lindo. Eso dice mi hija. Antes echábamos unas canastas y charlábamos un poco. Ahora está liada con sus cosas. Tampoco me extraña. La familia se desmorona. ¿Qué? Es por mi parienta. Todo se acaba. Dormimos en la misma cama como si estuviéramos en países distintos. Eso es súper triste. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Lo he intentado todo y nada. Incluso me he rasurado el pubis como las estrellas del porno. ¿Te lo enseño? Mira, ahí lo tienes. Macho, antes era una leona. El sexo era genial. Cuando lo hacíamos, siempre encontraba el modo de retorcerse y besarme en la boca. Señor, esa información es demasiado para mis oídos. ¡Qué asco! Me gusta charlar contigo, Taquito. Jessica, y las chorradas de ciencia se te dan bien. Confiesa y danos el antídoto. April, físicamente es imposible transformar a una mujer en hombre en una noche. ¿Estás insinuándome que no tienes nada que ver en esto? Mira, imagino que estamos en el mismo universo y que yo me creo tu historia. ¿Por qué razón iba a querer ayudar a Jessica? Jessica. Hildenberg. Perdona por haberte humillado en el instituto. Y delante de los chicos. Pero no tienes ni idea de lo que es levantarse por la mañana y tener que afeitarse. Sí, lo sé. ¿Quién es la siguiente? Oh. Es que aquí hace frío. ¿Qué has hecho para embrujarme? Te he echado miles de maleficios.
para que te saliera caspa y se te cayera el pelo, para que te creciera una teta mucho más que la otra. Ese me ha hecho efecto a mí. Pero aquí está actuando una poderosa magia. Un ancestral maldición. O vudú. O santería. ¿Qué es santería? Es un antiguo ritual de brujería. Surgió en África y acabó trasladándose a Cuba y Brasil. ¡Bianca! Lo sabía. Utilizan pollos en sus rituales. Estarán deliciosos. O sea, qué interesante. Podréis averiguarlo. Todos los practicantes de santería llevan la marca del escorpión tatuada en la espalda. Bianca va a ir a la discoteca Polvo Rápido esta noche. ¡Sí! ¡Hoy es la noche de las chicas! ¡La entrada es gratis! ¿Qué hacemos con ella? Confía en mí. Bianca no bailará contigo con la pinta que tiene. Oh, yeah, you're pretty good looking for a girl. $8.90. ¿Qué? ¿Paga con el dinero del bote? ¿$8.90? Sí. Tengo suelto. Brillante, y para mí, un orgasmo en la playa con mucho azúcar en el borde, rápido. Para mí, mejor una pierna. Doble.
tú. ¿Qué era ese capullo para ligarse a esas tías? La de Lunares es mía. ¡Qué bueno está ese! Y el culo de ese tiarrón. Te daría un mordisquito, ¿no? Si fueran un par de tetas, se las estrujaría. Y a lo mejor les echaba nata. Porque soy un tío. Rasco las pelotas por la mañana. ¿Qué te voy a contar a ti? Bianca. Se va a enterar. Es mi canción. No lo olvides. Un escorpión en la espalda. Lo encontraré. Estaba hablando de las bragas de mi novia. Siempre las llevo cuando meo, o si no llego a tiempo al baño. ¿Qué? ¿No le meas las bragas a tu novia? ¿Esto es una disco de gays? Chavalotes, fijaos en este. No se meen las bragas de su piba. Disculpe. ¿Se va a quedar mientras orino? Es parte de mi trabajo, pero si eres un chico tímido, entra en ese retrete. Está ocupado. Y se va a tirar un buen rato. Ya le advertí que no comiera calamares. Hay hombres que se comen todo lo que se mueve. Thank you.
¿Le importa? Disculpe. ¿Por qué echan hielo? No me seas guarro. Ay. Qué bien te sale. Parece tan fácil. ¿Por qué no le sacas una foto? Vale, allá voy. ¡Qué asco! Está tan arrugada. Es la primera vez que hago esto. Parezco una regadera. Te recomiendo que apuntes algo a ese cigarrillo de ahí. O a la pastilla. Se me va para los lados. Agárratela bien. No aprietes. Pero que sepa quién es el jefe. ¿Ves la mosca? A por ella. ¿Eso ayuda? Eso es. No olvides que si te la sacudes más de dos veces, es una paja. No sé cómo agradecérselo. Hola. Ha sido una experiencia. Tu bebida. ¿Esto tiene hielo? No. Gracias a Dios. ¿Tú no eres la que se acuesta con un tío de la universidad? No. ¿Y lo que esperas? No le interesas, ¿vale? ¿Por qué no te das el piro? Vale, abuelete. ¿Eres su macarra y estas son tus guarras? Tú y yo, vámonos. Ahora. ¿Te gusta, ¡Poder caliente!
muy chulito porque haces pis con el pene. Cambia de suavizante. Tienes las puntas abiertas. April, no sé. Vamos. Tienes que venir al instituto. Viene. ¡Hola, Elena! ¡Qué coñazo eres que! No te has perdido nada. Había muy poca nieve. ¿Por qué llevas bufanda? Es que hace fresco. Un sarpullido de esquiar. Bueno, voy a clase. O sea, chao. April, cómo lo siento. Ni siquiera me ha invitado al baile. Jake y yo hemos terminado. Bueno. Y tú, entra ahí. Y no lo olvides, te llamas Spence. Le advierto, Spence, que hay candidatos que tienen más experiencia que usted como bebeles. El pelo lo tiene brillante. Oh, es una crema. No importa, como le iba diciendo, usted no me ha facilitado. Oiga. Le seré sincero. Yo quiero ser músico. Desde que empecé a tocar la tuba en el instituto. ¿Tú tocas la tuba? Sí. Y la banda de honor. Bueno, Spence, es posible que me esté tirando a la piscina. No pero... se arrepentirá, se lo prometo, señorita Bernard. Gracias. Por favor, llámame Marjorie. Marjorie. Por seguridad, tienes que poner tus huellas digitales en el impreso. Vale. Bill, tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Te llamé el fin de semana. ¿Fuiste tú? Sí. Te explicaré. Billy, espera. Última vez
¿Que la besó? ¿Darle un besito? ¿Morrearla? Señor, a veces cuando una mujer lo ignora es cuando lo desea más. Solo está esperando a que usted despierte su pasión. Es igual que un cohete a punto de explotar. Tú no pararás de darle al tequila. ¡Vamos, tira! Tres puntos, señor. Ha sido suerte. ¿Saco yo, señor? ¿Cómo sabías que por la derecha me muevo peor? Estoy estudiando en casa de Ipin. Me quedaría dormido. ¿Moco? ¿Has visto a tu hermana? Tengo la sensación de que nunca la veo. Estaba aquí, pero se ha marchado. Buen partido. Señor Richie, tengo que decirle la verdad. Y no puedo. ¿Qué te ocurre, Taquito? Yo no soy jardinero. Eso es verdad. Las rosas están asquerosas. Lo siento. Venga, tranquilo, pequeñín. Solo son rosas. Quería decirle que es usted el mejor padre del mundo. Cualquier niño le gustaría tenerlo como padre. Gracias, Taquito. Anda, que si llegas a perder. A ver, ¿has comido acónito? No. ¿Te has tirado algún gnomo? Últimamente no. Dios mío. Tendrían que advertirlo. Si te los pones, te sale pene. No te lo tomes a broma, chico. Pertenecieron a la princesa Ana. Según la leyenda, usó estos pendientes para escapar de un mal matrimonio. Pero ella ignoró que tenía que poseer ambos para deshacer el conjuro. Así que vivió como esclava el resto de su vida. Según parece, su embrujo es algo más que... ¡Deja de aporrear los tambores! Perdón. Estaba entregado con la historia. Debes encontrar el otro y unirlos. Antes del cambio de luna. Oh, yeah.
pasa, tío? ¿Te corta que el bedel te vea la piche? ¿Qué tal con la reina del baile? No lo sé. Creía que iba bien, pero estaba equivocado. Hay que tener una reserva siempre. Mira, Eldrill, es mi reserva. ¿Reserva? Sí, mi recambio. Montarla es divertido, pero es un coche de segunda mano. Y a mí me gusta el olorcillo a coche nuevo. ¿Será cabrito? ¿Quién ha tirado las toallas por aquí? Es un cabrito. Me estoy calzando a una... Macho, va a ser la guarra más maciza del baile. Sus amigas molan ni querrán salir con el quarterback. No sé qué decirte. Venga ya, tío. Son mucho mejores que la estrecha de Jessica. ¡Serás capullo! El que se ha dejado la ducha abierta. Ay, chiqui. Oye, Jessica jamás ha sido una estrecha, ¿vale? Es la novia más maravillosa del mundo. Tío, si no has salido jamás de California... Da igual. La quiero. Creí que solo intento acostarme con ella, pero eso no es cierto. Es un momento muy especial. Y tiene que ser perfecto. Vaya. Es la mariconada más grande que he oído. Solo ella hace que mi corazón lata más rápido y más lento al mismo tiempo. Cuando no está, no vivo. Me muero soñando el instante en que la tendré en mis brazos. Gay, 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 gay. Se han cagado en la taquilla. Que buscaba un arete. Se me resbaló por accidente en el cortacésped y luego rebotó y se coló por la ventana. Me encantan los hombres con pendientes. ¿Una limonada? Ten, taquito, con sabor mexicano. ¿Qué rayos es esto? Una quesadilla con mucho picante y jalapeños. Un guiso de tu ciudad. Lo siento. Hacía mucho que no te oía reír. Vamos, que no la oigo desde que trabajo aquí. Lo siento mucho. No se me turbe. Ya me turbo, ya.
que lo soy. ¿Te creías? Y te desearía cualquier hombre. Y tienes un marido que está loco por darte lo tuyo. ¿Te lo ha dicho? Sí. No con esas palabras, pero sí. Lo tengo. Te pintaré las uñas. Y te lavaré el pelo. Mi hija Jessie era quien me arreglaba. Pues ahora voy a sustituirla. Vamos. Enséñale a tu hombre lo que se está perdiendo. Yo se lo escapó. Solo frotaba. Fuera, señor. Richie, de verdad, no es lo que piensas. La culpa es mía. Cariño. No encuentro el pendiente. Jope. ¿Cómo lo siento? Solo faltan 3 días. No podré ir al concurso de animadoras. Lo tenía todo. Y no fui capaz de apreciarlo. No valoré lo que tenía. Oh, y hoy, mi padre me ha pillado en la bañera con mi madre. Seguro que me despide como jardinero. ¿Sabes? Perdona que te lo diga, pero yo me he divertido. Yo te digo. Hola, nena, soy Jake. Oye, tengo media hora libre para darme una ducha o para ir a verte. Ya es tarde, tío. Está conmigo. Y dice que la tengo más grande que tú. ¿Y solo ha visto la mitad? ¡Qué fuerte! Ha sido algo increíble, Spence. Amanda. Creía que estaba enamorada de él. ¿Cómo sabré cuándo es amor? Cuando encuentres a un hombre con el que seas tú misma y compartáis todo. ¿Eh?
¿Cómo, con tu mejor amiga? Sí. Es amor cuando no te imaginas cómo sería tu vida sin esa persona. Cuando tus palabras no pueden expresar lo que sientes. Y aunque los demás no comprendan lo que sientes por él, tiemblas cuando pasa a tu lado. Sí. Y pasas la noche soñando sus besos. Y por la mañana estás como una rosa. Como si tuvieras que agarrarte algo porque tienes la sensación de que tu cuerpo flota. Oye. ¿Qué? Tengo una idea. Cuenta, cuenta. A lo mejor es una locura. Tú cuéntamela, a ver. ¿Por qué no vamos tú y yo al baile juntas? ¡Ya hice súper! ¡Sí! ¡Pondremos celoso allí! ¡Sí! ¿Me hago pis? ¡Pipí! ¡Quieta! Perdón, ya lo limpio. ¿Estás bien? Sí. Lo siento. ¡Jessica! Menos mal. Te quiero, mi amor. Haría cualquier cosa por ti. ¿Sí? ¿Cuánta pasta tienes? ¿Qué? Que si llevas dinero. Pues... $40. ¿Es tuyo? Es de mi padre. ¿No te acuerdas? Oh, ya. Cojonudo. La llave es... gracias. Oye, ¿y cómo dices que te llamas? ¿Billy? Oh, sí. Eso. Que te den, Bobby. Es Billy.
Vamos a machacarlas. Vale. Mira, es Jessica. Venga ya. Mira. Señoras y señores, parece ser que el señor con el disfraz de abeja y las tetas falsas es el conserje. Según la sección 31C de los estatutos, los empleados del instituto pueden hacer de mascota. Saluden a las nuevas campeonas, las abejitas zumbonas. Maciza, una joven hermosa que atrae a los hombres a callejones oscuros y los golpea para robarles la cartera. Creíamos que estaba en apuros. Que queríamos ayudarla. Así que fuimos al callejón y empezó a arrearme. Y no vea los guantazos que sacude. Pero Fitchy, que es cobarde pero majo, se escondió en un contenedor y lo grabó con su cámara. Parece que le pegó una buena paliza. Sí, bueno, porque me sujetaron, si no la mató. Llamamos.
Ahora no, Moco. ¡Lo sabía! ¡Jesse, eres tú! ¿Y por qué no te has llevado? Porque eres mi hermana y te acepto como eres. Ven aquí. Enano, eres un bichito. Me trajera un medallón. Chata, si tú no la quieres de madre, me la quedo yo. Córtalo yo. Pones en ridículo con mis amigas. Tú no te avergüenzas de mí. Te avergüenzas solo de ti misma. Dile a Lulú que no le dé al canuto. Por aquí. No, no ha venido en toda la semana. Oh, ¡lo sabía! Algo está pasando con Jessica y April. Y pienso enterarme de todo. Como le estropees la fiesta, haré que te internen. Si no quieres ayudármelo, lo haré yo sola. Es estupendo. ¿Y qué estará a punto de pasar? Es igual, ya pasó de él, Spence.
estás bien. Es un capullo. Y estoy muy bien acompañada. Pues igual que yo. April, estás preciosa esta noche. Nadie me ha apoyado nunca tanto como tú. Tú me has apoyado siempre. Cualquier hombre se sentiría muy afortunado de ser tu novio. Y te lo digo yo que soy un hombre desde hace casi una semana. Te has portado conmigo como una amiga de verdad. Nunca podré agradecerte. Aquí viene. Llevas un vestido precioso. Se quita fácil. Ahora mismo soy súper lesbiana. Ha picado como un idiota. Jake está celoso. Le ha tirado la copa por encima a su pareja. Si lo hubieras visto. Ya lo hemos engañado, cielo. Él no nos ve. Spence, te quiero. Y yo también, April. Ahora, si no estuvieras agarrándome, flotaría. Eres mi mejor amiga y además un hombre. Es inevitable. April. No me necesitas a mí, ni a ningún tío para sentirte guapa y especial, porque ya lo eres. Eres la chica más maravillosa del mundo. No necesitas que te lo digan. Sé que es una locura, una historia imposible, pero te quiero, Spence. Tienes que olvidarlo. Lo siento. No importa. No permitiremos que una tontería, como que yo sea un hombre y tú quieres estar conmigo, estropee nuestra amistad, ¿verdad? Estoy enamorado de Billy. Y si me voy a quedar así para siempre, él tendrá que aceptarme como soy. Un hombre. Sí, hombre. De Jessica. ¿Y yo dónde encontrarlo? Avisaremos a Jessica y lo buscaremos. Hildenberg, ya sabes qué hacer. Vamos.
Tienes razón. Nadie lo creía. Pírate. Es mío. Venga, ni lo suele. Lárgate, Billy. Escúchame. Soy Jessica. Sé que estoy cambiada. Voy a perder los nervios. Cariño, cuando te beso ahí te tiembla la pierna. Y cuando te beso aquí... No, no, es imposible. Me acuerdo del primer partido, ¿sabes? Cuando hiciste el pase de la victoria contra Carmont y tú y yo nos escondimos detrás del marcador y... Encima de todo. Es que eres un tío de 30 años. Pero solo por fuera. ¡Billy! ¡Billy! Hemos encontrado tu cuerpo. Gracias, Kimberly. Devuélveme mi cuerpo, pero ya. Bueno, Santa Rita Rita, mona. ¿Cómo te atreves? ¿Sabes lo malo que es para mis pulmones? Dame el pendiente. ¿Qué es el pendiente? Dame. Que me lo des, dámelo. Es mío, dame el pendiente. Vale, es mío. Vale, siéntate. Calma, calma. Hagamos un trato, ¿vale? A ver, solo déjame que me saque 500 pavos esta noche. Y luego te devolveré tu cuerpo, que es tan importante para ti. Mi cuerpo, mi cuerpo. Y después tendrás que alquilármelo cada 2 semanas para que pueda pagar mis deudas de juego. ¿Nada más? ¿Alquilarte mi cuerpo? ¡Devuélveme mi cuerpo! ¡Devuélveme mi cuerpo! Oye, mírame. No te lo diré más veces. Como estrangules a una bailarina... Tendrás que largarte. ¿No sabes leer? No estrangular a las bailarinas. Este sitio sí que mola.
Voy a mí. Tranquilo. Lo atraparemos. Guapa. Chata. No me jodas. Jessica, ¿trabajas aquí? Quiero verte mover el culo. Sí. ¡Qué flash! Bailar desnuda es divertido, ¿eh? Sí, seguro. Buen ratito. Oye, ¿y dónde guardas la María? Señora Spencer. Señora Spencer. ¿Qué tal, Moco? ¿No es aquí el baile? Eso es, guapa, mueve el bulla. Eres una niña muy mala, abejita. ¿Y ahora? No. No pares, no pares. No. No sabes leer. La noche gay es los lunes.
me importa nada. No me importa la chica que llevé al baile. Ni lo que piense Jake. No me importa que me robaras el dinero, el coche de mi padre y luego intentaras atropellarme. No, yo... No me importa nada. Incluso acepto tu nuevo trabajo como bailarina exótica. Eres el único por el que mi corazón late más rápido y más lento al mismo tiempo. Sitio al que va a volver esta chica es a mi casa con mi mujer y conmigo. ¿Qué tipo de club crees que tengo depravado? Primera de la promoción, Dicia Jackson. Por ayudarme, eres un tío cojonudo. Overjoyed as any boy holding on.
Okay, let's think. What could have caused this? No clue. I mean, my house is built on an old Indian burial ground, sorry. Start again. Okay, let's think. What could have caused this? Sorry. Okay, let's think. What could have caused this? No clue. Go more time. What could have caused this? Okay, more time. Okay, let's think. What could have caused this? Okay, one more time. I'm ready. Okay, I get it. Let me just do it. Cheerleading practice to prom. Oh, hey, hang on. Action. No clue. Action. No clue. I mean, my house is built on an old Indian burial ground. But find a sorry. Aha! There we go. No clue. I mean, sorry. I'll get through it. Ah! Here we go. I'm sorry. Give me that. Ah! Are you saying people think I'm perfect? Are you saying people think I'm perfect? Sorry. Are you saying people think I'm perfect? Okay. Okay. Good. Then we got it. All right. Thank you.